En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues en el Evangelio tenemos esto de la segunda vez que Jesús se presenta, bueno, la primera vez que se presentó a sus discípulos. El Evangelio dice que Tomás no estaba con ellos. Es decir, en muchos casos tenemos la tendencia a imaginarnos lo peor y a pensar mal de la vida, de las cosas, de los acontecimientos o de las personas. Entonces, pensar mal de algo o imaginarse lo peor de algo, pues tiene ya repercusiones serias en el cerebro y que causa estrés. Entonces, cuando hay ese estrés, porque creemos que va a suceder lo peor, pues es posible que suceda. Entonces, cuando vemos todo lo que pasa en este mundo, cuando vemos la situación tan vergonzosa, tan desastrosa en la iglesia, o todo lo que pasa en nuestras familias, lo que vemos en los medios de comunicación, y ahora con la situación del miedo de la gente, pues es serio. Sí, una de las cosas que más me sorprenden, lo que me ha sorprendido este año, es que haya adultos con miedo. Todavía se lo puedo creer a un niño de 8 años que tenga esa preocupación o ese miedo a las cosas. Pero un adulto con miedo, sí, es decir, fíjense, ya no importa pensar las cosas, ya no importa el sentido común. Como dice este dicho de Mussolini, italiano, en el tiempo de Adolfo Hitler, dice: una muerte o la muerte de una persona es algo trágico, pero cuando se mueren miles de personas, pues es una estadística. Y así, o sea, vemos los datos en la computadora y pensamos que estamos pensando, pero es lo último que hacemos. O sea, tenemos datos y estadísticas, pero no pensamos, no hay racionalización, no hay procesos mentales. Entonces, lo que aparezca en la pantalla o en la televisión, lo tenemos que creer. Y nos llenamos de miedo. Entonces, por eso, el temor de los discípulos los obligó a encerrarse, como si no tuvieran fe. Y uno de ellos lo obligó a separarse de los demás, en el caso de Tomás, que dice el Evangelio que Tomás no estaba con ellos. Entonces nos preguntamos, ¿dónde estaba Tomás? Pues pregúntense ustedes, ¿para dónde nos vamos nosotros? Posiblemente Tomás estaba en sus cosas, en sus preocupaciones, en sus estreses, en los problemas que tenía. Tomás deja la realidad y se mete en sus cosas. Sí. Imagínense, si fuéramos nosotros restablecidos al tiempo antes del pecado original, que en cuanto abríamos los ojos
captábamos todo lo que la realidad tenía para ofrecernos porque era Dios. En cuanto veíamos algo, veíamos a Dios. Después del pecado original, es todo lo contrario. Nos encerramos en nuestras cosas y dejamos la realidad. Sí, entonces, recuerdan que en el libro del Génesis, después del pecado original, Dios baja. Dice el libro que Dios baja en la tarde a caminar por el jardín. Esto de caminar por el jardín es filosofía, es aprendizaje, es conocimiento. Porque baja, camina por el jardín y en el jardín encuentra a Adán y le pregunta, ¿por qué te escondes? Y Adán le dice, me escondí por el miedo. Esta semana, después de la fiesta de la resurrección del domingo, el Evangelio presenta a los discípulos de Emaús que van caminando. Y Jesús los encuentra caminando. Y caminando les ilumina el entendimiento. Entonces, en el caminar, que es ir absorbiendo la realidad, fueron descubriendo quién era nuestro Señor. La mayoría de las escuelas de filosofía, los primeros, 200 años antes de Cristo hasta el siglo IV, con esta mujer fundadora de una escuela en Grecia que se llamaba ella Eudoxia. Fíjense, ¿cómo se aprendía filosofía? Caminando. Nunca se pensó que estudiar era cuestión de sentarse y ver y escuchar. Es lo que se le llamaba mayéutica. La mayéutica es lo que hace una partera que ayuda a traer a la vida a un niño de una mujer. Es traer a la realidad. ¿Cómo funcionaban esas escuelas? Caminando. Y así se llamaban las escuelas del camino. Muchos de los filósofos caminaban hasta 10 millas al día con sus alumnos. Ellos simplemente preguntando, preguntándose a sí mismos y aprendían. Y por eso el principio del Evangelio de San Juan, que leemos al final de la misa, dice que el Dios habitó entre nosotros, en la realidad. Pero como tenemos la costumbre de ausentarnos de la realidad y nos vamos a nuestras cosas, como Tomás, ¿cuándo dejamos la realidad? ¿Cuándo dejamos a Dios? Cuando sucede algo que no nos gusta. Sí. Entonces, el miedo, la preocupación, las pasiones, la vanidad, la desconfianza, los accidentes, nos sacan, nos desprenden de la realidad. Por eso el Evangelio dice, Tomás no estaba con ellos. Imagínense nosotros que tanto tenemos la costumbre de ausentarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos adaptamos a la realidad. ¿Sí? Entonces, el mayor desafío que nosotros tenemos en la actualidad es poder estar atentos al tiempo. ¿Sí? Porque
Es evidente que si no nos damos cuenta de lo breve que es el momento, en un momento podemos ganarnos el cielo o el infierno, porque nos ausentamos. Fíjense, Dios, que es el dueño del tiempo, a nadie abruma con el futuro. Que ustedes tengan la costumbre de preocuparse de mañana y el día que se van a morir, eso es otra cosa, que no deberían. Pero el día que ustedes se mueran, no le podrán decir a Dios: tú me abrumaste con el futuro, porque eso no es cierto. Imagínense, si pudiéramos acostumbrarnos a captar toda la riqueza que nos ofrece la realidad en el momento presente, sin ausencias, sin irnos para nuestras cosas, para nuestras preocupaciones, para no ausentarnos de la realidad, otra cosa sería. ¿Sí? Entonces, fíjense, una vez ausentados de la realidad, ¿cuántas cosas no pasan? Y por lo general son malas. ¿Dónde termina Tomás? Termina justificando su situación y termina poniéndole condiciones a Dios. Y le dice: si no meto mi mano en su costado, si no miro sus llagas, no creeré. Siempre que nos salimos de la realidad, siempre que no nos adaptamos a la realidad, muchas cosas pasan que nos hacen sufrir. En este momento, por ejemplo, ¿cuántos recuerdos ustedes no tendrán que no quieren recordar? Con los que no se han reconciliado, los que no han perdonado, los que no han dejado ir, mientras que la realidad del momento presente se les pasa. ¿Sí? El día que ustedes se mueran, se darán cuenta que solo vivieron un día. El instante de vida que tenemos es solo un instante, un momento, un destello comparado con la vida eterna. Entonces, ciertamente que Tomás sufrió, no se adaptó al problema que vivió el Viernes Santo. No lo quiso vivir bien, no se adaptó y se ausentó. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Sí? ¿Cuándo salimos a la realidad? Pues solo cuando pasan cosas buenas. Lo demás es distracción. Lo demás es distracción. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué se necesita para tener fe? Solo se necesita. ¿Qué es lo que la filosofía, la educación enseña? Digo, la de ahorita no, porque la educación no tiene nada que ver con esto que voy a decir, menos la educación en la universidad. ¿Para qué sirve la educación? La educación sirve para ayudar al hombre a vivir en una sociedad civilizada. Segundo lugar, sirve la educación para educar al hombre en la vida moral. Y tercero, para refinar el sentido del hombre, para que descubra lo real de lo falso, lo bueno de lo malo, lo que es verdadero de lo ficticio. Para eso sirve la educación. Ahorita no. La educación es otra cosa. Entonces, ¿qué se necesita para creer, para tener fe? Se necesita
la capacidad para la sorpresa, para en este instante que Dios pueda sorprenderme y que yo lo pueda mirar. Pero como el orgullo nos encierra sobre nosotros mismos y solo nos preocupamos de nosotros mismos, pobre de mí, lo que me ha pasado, lo que no me merezco, por qué me hicieron esto, por qué me hicieron aquello, y la realidad, por otro lado. Es decir, Dios pasa y nosotros estamos ausentes, como Tomás. ¿Sí? Entonces, el mundo que nos rodea está lleno de las voces de Dios. El mundo es una armonía de Dios que nos habla. Pero si lo que buscamos no es a Dios, sino a nosotros mismos, el mundo nos atormenta y nos dirige a otra cosa. En vez de ser voces de Dios, el mundo se convierte en una constante distracción. ¿Sí? Entonces, cada momento de nuestra vida está impregnado de la presencia de Dios, que nos ama y nos obsequia. A veces con cosas que aparecen como buenas, a veces con cosas que aparecen como malas. No hace la menor diferencia. Dios nos obsequia y nos pregunta: ¿qué harán ustedes con mi obsequio? Entonces, vivir con fe significa advertir esta presencia que incesantemente nos ama y nos obsequia. So, ya al final del Evangelio, cuando Tomás vuelve a estar reunido con sus compañeros, discípulos, y entonces nuestro Señor tiene que bajarse, fíjense, tiene que bajarse a lo físico para que Tomás lo toque. Entonces Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: No. Bienaventurados los que simplemente creen sin tocar. ¿Qué le dice a María Magdalena el domingo de la resurrección? No te quedes conmigo con lo físico. ¿Sí? Como estamos demasiado apegados a lo físico, si es cuestión de comida, de distracción, de trabajo, de dinero, todo es físico. A la hora de contemplar una flor o escuchar una música antigua, a la hora de leer un poema, no lo entendemos. Porque decimos: ¿para qué sirve eso? Pues no sirve para nada más que para mostrar a Dios, del cual tú no tendrías que estar ausente. Así son las cosas. Entonces, vamos peregrinando por esta vida, vamos caminando en esta vida. Dios nos ha salido al camino y camina con nosotros. Ojalá que no, que nos acostumbremos a no perderlo de vista en la vida diaria de cada uno de nosotros. Porque cada momento de nuestra vida tiene que ser un pequeño encuentro con esta presencia suya que nos ama y que nos obsequia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.